Ahí estamos escuchando ICDC, qué hermoso tema, qué hermoso tema. Y qué buena música que tenemos aquí en el mundo del tiro deportivo. 20 horas 48 minutos, 22 grados 8 décimas. La temperatura aquí en la Argentina y en Ecuador, ¿qué temperatura tendremos? Y ahora vamos a ver, porque estamos comunicados vía WhatsApp con Dayana Durango. Ella, del año 2012, que compite a nivel internacional, se especializa en la categoría pistola de aire y deportiva. Sus últimos logros deportivos fueron oro en los Juegos Deportivos Sudamericanos en pistola deportiva, plata en pistola de aire y bronce, y en prueba mixta también obtuvo ese mismo resultado en los últimos Juegos Sudamericanos que ella compitió. Bien. Estamos viendo imágenes para todos los oyentes. Vamos a hablar con la tiradora integrante del equipo nacional de tiro de Ecuador, Dayana Durango. Te doy la bienvenida y buenas noches al mundo del tiro deportivo. Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a su radio. No, el agradecido somos nosotros, que venís de trabajar, estás corriendo, porque allá en Ecuador son 2 horas menos que acá en Argentina. Y bueno, te agradezco la molestia que te tomaste de poder comunicarnos con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Yo de verdad les agradezco a ustedes por la invitación, por haberme tomado en cuenta y por reconocer todo el trabajo que yo estoy haciendo en el deporte. Está bien. Dayana, vamos a empezar de una cuestión básica. O sea, ¿cómo fue que llegaste vos al tiro? ¿Cómo empezaste a competir? ¿Cómo te transformaste en una tiradora de categorías olímpicas? Bueno, la verdad, yo soy militar y conocí el deporte, el tiro como deporte dentro de la vida militar. Empecé a practicar con rifle de aire y por necesidad de competencias me tocó cambiarme a pistola, y en realidad me quedé en pistola. Me di cuenta que tenía un gran don con la pistola, y gracias a Dios me ha ido bien hasta el momento. Está bien. Dayana, bueno, nos comentaste que tú, como profesión, sos militar, sos integrante de una fuerza allá en Ecuador. Actualmente, ¿en qué ciudad o en qué población estás viviendo en este país? Yo vivo en la capital de Ecuador, que es Quito. Uh-huh. Perfecto. ¿También trabajas ahí en la misma ciudad? Sí, yo trabajo en Quito. Ahora por el momento estoy en el curso de ascenso, voy a ascender a capitán el próximo año. Entonces, la verdad, me quita un poquito de tiempo para el entrenamiento, pero sin embargo trato de hacer todo lo posible para en las noches, en el tiempo libre, no dejar. Bien, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel te habla. Quería consultarte cómo es tu situación. O sea, yo sacándote la parte del tiro, la parte que me toca a mí es preguntarte si tenés familia, cómo estás integrada, qué haces, a qué hora te levantás. ¿Cómo es una vida de una mujer militar en Ecuador? Bueno, sí, yo estoy casada. Mi esposo también es militar. Tengo un hijo de 5 años. La verdad es un poquito complicado porque el tiempo que me quita para mi trabajo, tengo que organizarme para mi familia, mi hogar, mi entrenamiento. Entonces sí es un poquito complicado las funciones que se cumplen como militar también. Y con respecto al tiro, ¿cómo lo manejás a eso? ¿Cómo podés manejar con un chico, una criatura de 5 años que debe llevar mucho tiempo, debe depender mucho tiempo para vos como mamá, ¿no? Sí, claro. Bueno, por el momento yo me encuentro en la Federación Deportiva Militar Ecuatoriana. Uh-huh. Yo presto servicios ahí como militar, entonces ahí me ayudan con todas las facilidades para entrenar el tiempo Bien. Completo. Por el momento no cumplo funciones como militar. Ahora actualmente simplemente estoy haciendo el curso de ascenso que me sirve para ascender a un grado. Pero después nuevamente regreso al deporte y tengo el tiempo completo para entrenar. La verdad, tengo mis padres que viven también en la ciudad de Quito. Bueno, ¿me escuchás? ¿No escuchás? Sí, lo escucho. Está bien. No, se había interrumpido que estabas diciendo que estabas estudiando para hacer el último ascenso. Sí, así es. Tengo a mis padres que viven en la ciudad también de Quito. Ellos me... Bien. La verdad me siento agradecida porque creo que tengo una bendición, uh-huh, de tener a mi hijo
que todavía está pequeña y me gustaría que también siga mis pasos como deportista. Dayana, volviendo, o sea, metiéndonos un poquitito en la cuestión deportiva, ¿en este momento te estás preparando para alguna presentación o algún torneo en particular? Sí, voy a viajar el 1 de noviembre a México, a Guadalajara. Es la competencia Copa de las Américas. Espero hacer un buen trabajo. Da cupo directo para Juegos Olímpicos, solo la medalla de oro. Bien. Sí, eso es importante porque tanto vos como casi todos los chicos de las diferentes delegaciones están preparándose por eso. ¿Y cómo venís? ¿Llegás bien con los entrenamientos o te puede faltar algo para trabajar? Bueno, la verdad, yo tengo mis propias armas, tengo mi simulador de tiro propio, entonces trato de organizarme con el tiempo que estoy estudiando ahora para mi ascenso y tratar de entrenar en mi casa y el tiempo libre ir a hacer tiro real cuando puedo. Está bien. ¿Y cómo se maneja la función de madre en viajes tan largos como son una competencia como el CAT de Guadalajara, que es casi una semana? ¿Cómo viaja con vos tu familia o queda en Quito? ¿Cómo manejas esa situación, Dayana? Bueno, la verdad, hasta el momento no he tenido la oportunidad de poder viajar con mi familia. Siempre he viajado con la delegación de Ecuador. Estando allá, simplemente estoy todo el tiempo en contacto con mi hijo, mi esposo, mis padres, que son los que me ayudan desde acá. Bien. Te cuento que este fin de semana en la Argentina se celebra el Día de la Madre, ¿sí? Así que, bueno, un saludo de parte nuestra como a vos, como madre y como tiradora también. Para vos y para todas las madres de Ecuador. O sea, acá es una fecha nacional, no sé si es la misma en tu país, pero bueno, aprovechamos para mandarles un saludo a todas las madres, no solamente ecuatorianas, sino toda la gente que nos sigue en Sudamérica. Y bueno, o sea, ¿cómo están preparándote? O sea, yo sé que también va a viajar Yautón, que gracias a él consiguió tu contacto, y están entrenando todos, van con expectativas de poder lograr un cupo, me imagino. Sí, así es, la verdad, creo que tenemos un equipo bastante fuerte, que todos buscamos que la clasificación sea para nosotros. Venimos trabajando fuerte, hemos tenido con Yautón buenos resultados en las últimas competencias. Espero que todas las cosas o la competencia que vamos a realizar allá nos salga de la mejor manera. Sí, seguramente lo va a hacer. Te consulto, o sea, independientemente ya de tu actividad, ya te hemos conocido algunas facetas de tu vida privada. ¿Cuál es el objetivo que tenés como deportista? ¿Tenés algún objetivo particular o especial por el cual estés trabajando todos los días? Sí, la verdad sí, quiero llegar a Tokio 2020, ese es mi propósito, me lo he planteado y gracias al esfuerzo que le he puesto en mis entrenamientos hasta el momento, en las competencias que hemos tenido, he logrado buenos resultados. Espero que ese trabajo siga dando frutos para mí. La verdad, mi gran sueño es llegar a Juegos Olímpicos. Está bien, como me imagino que todos los atletas, sean amateurs o sean profesionales, tienen siempre todos ese mismo sueño, es un objetivo que todo deportista busca y bueno, espero que lo puedas lograr. O sea, tanto vos como Yautón, como los diferentes chicos con los que nos comunicamos, todos representantes del tiro latinoamericano, se lo merecen, como se lo merecen todo atleta que se esfuerza diariamente como lo hacen ustedes, dejando de lado la familia, dándole tiempo al tiro y negándoselo a sus seres queridos. Por eso me parece que sería loable que tanto vos como los demás lo puedan conseguir. Muchísimas gracias, yo le agradezco por sus palabras. No, por favor, yo te despido, Diana, te agradezco la molestia. Obviamente después del CAT de Guadalajara nos vamos a volver a comunicar. Espero que podamos mostrar fotos de podios tuya, como de los otros chicos que van a viajar con vos. Y te deseo éxitos y que mejores todas tus marcas en el CAT de Guadalajara. Muchísimas gracias, yo les agradezco a ustedes por la invitación a su programa. Les mando un fuerte saludo desde aquí de Ecuador. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, y éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos hemos comunicado con
con Diana Durango, integrante del equipo ecuatoriano de Pistola. Hemos tenido un programa un poco acelerado, pero hemos podido conseguir la entrevista que queríamos. Por suerte no hemos podido comunicar con Diana, que venía del trabajo. Si no, iba a tener que ser grabada y no era lo mismo poder compartirla en vivo, porque también quiero que la comparta con vos. Y bueno, se pudo dar. Se nos terminó el programa, ha sido un programa no corto, sino con mucho material. Nos ha quedado un informe del tiro del torneo de la juventud que se desarrolló en Santa Fe, que lo vamos a compartir el martes que viene. Y a todos los que nos comparten, todos los que nos acompañan, les agradecemos. Espero que hayan disfrutado el programa como lo disfrutamos nosotros. Y los invitamos que nos sigan el próximo martes en FM Latina. Así de es. 2021 por la 94.5 y más por web, la web. Más televisión, más todo. Más todo. Y no se olviden del canal, que pueden revivir todos los programas en el canal de YouTube El Mundo del Tiro Deportivo. Y un saludo grande para todas las madres, ¿eh?, en este fin de semana que se viene el Día de la Madre. Bueno, un saludo muy grande para ellas. Para todas las madres que están tirando, que hay muchas, que muchas, son muchas. Para todas las madres tiradoras, para todas las madres que no son deportistas, para todas las madres que nos cuidan y aunque ya no estemos con ellas, también nos siguen cuidando. Y yo le quiero dar un saludo muy especial a la mejor madre del mundo. Valeria, te mando un beso muy grande y espero que lo puedas compartir como todas las demás madres lo compartan. Así es. Nos despedimos. Éxitos y que disfruten el Día de la Madre con todos sus seres queridos. Nos vemos el día martes. Hasta el próximo martes.